se hacen las cosas por el bien. Y la Junta pues lo ha decidido por el bien del pueblo, por el bien de nuestra hermandad, de nuestros titulares y por el bien pues, de nuestro patrimonio. No nos juntamos, porque el año que viene tenemos Domingo de Ramos y vamos a tener Domingo de Ramos aquí adentro y vamos a rezar y vamos a estar todos juntos y todos unidos en este momento, porque creemos que es lo más prudente, lo más discreto, lo más sensato, y lo disfrutaremos aquí adentro. Ahora Pablo, el hermano mayor, pues también nos quiere decir algo en esta tarde. Un poquillo, pero lo único que puedo decir es gracias a todo este grupo que tengo aquí, porque cogimos la hermandad como un poco tiempo en octubre y luchando y peleando como ya han peleado, hemos conseguido que los padres estén montados y que todo estuviera preparado para que no hubiera un domingo de ramos radiante. No ha podido ser así, el tiempo no va a permitir, pero el trabajo aquí está, que lo vea todo el mundo, para que lo vea todo el pueblo. Hemos pasado muy malos ratos también, porque habremos fallado en decisiones que no eran las más acertadas, pero a mí toda esta gente lo que me ha demostrado es que es un grupo muy válido y que esto es lo único que nos da es más fuerza para seguir y con esta hermandad en la calle. Que lo voy a reiterar. Todo y cada uno de ustedes que habéis estado conmigo mano a mano todo este tiempo, sabéis que voy con ustedes donde queráis. Así que el año que viene va a ser como va. Escucha la plegaria de esta junta gestora,
de todos los nazarenos, de los capataces y todos los costaleros, de toda Aracena en este día que pone su mirada en ti, Señor del amor, pidiéndote a ti que tú seas el que derrames el amor en nuestras vidas, que de la misma manera que ibas a ir dando tu bendición por todos los rincones de Aracena, desde aquí entrará todo el pueblo a mirarte, a glorificarte, a poner una oración y una plegaria en tus manos para que tú nos sigas bendiciendo, protegiendo y guiando siempre en nuestro caminar. Todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, todo por lo que hoy queríais ofrecer vuestra estación de penitencia, vuestros esfuerzos, vuestro cariño, vuestra ilusión, vuestra esperanza. Esta Junta Gestora que le cuesta ofrecer este sacrificio, el primer año que con ilusión, con alegría han preparado este momento y que tú lo sabes, Señor, lo que hay dentro de todo ello. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgen Santísima de la Candelaria, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos en esta tarde de tu estación de penitencia que tú sigas acercándonos a tu Hijo, que desde aquí tú nos tengas a todos en tus manos protectoras, bendiciéndonos, guiándonos y acompañándonos. Que tu Madre de la Candelaria cuides de todos tus hijos, nos acerques a tu corazón y así podamos experimentar el amor que tu Hijo ha venido a traernos. Escucha la oración y la súplica que ponemos en tus manos. Cuida de tu hermandad, cuida de tus nazarenos, cuida de esta Junta Gestora, cuida de los capataces y los costaleros, cuida de todo el pueblo de Aracena que hoy te quería contemplar derramando la gracia de tu Hijo por las calles de Aracena y llenándonos del amor, de la gracia y de la salvación. Todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, nuestras peticiones, nuestras plegarias, nuestra acción de gracia, nuestras súplicas, te la ponemos en tus manos con las mismas oraciones que el ángel nos proclamó ensalzando la gloria de Dios en tu vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sí, primero toca la banda del Señor, entra, se abre la puerta y que entre todo el pueblo. Y después de tocarle al Señor el tiempo que quieran, sale y entra a la banda de la Virgen y se le toca a la Virgen y ellos van a estar aquí expuestos para toda la tarde. Diego, sí, sí, sí. Diego, organiza tú eso, por favor. Entre los del Señor cuando salgan entre otros y los salgan. Y la gente del pueblo que quieran entrar, pues exactamente igual. Todo
todo el mundo que quepa, que entre para estar juntos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yo que tiene que ahora con la cubierta a las 8 no puede arriba. Yo me quedé sin trabajo, pero sí, yo, pero si te recuperas bien físicamente, para el mundo y todo eso, quedarte tranquilado. Hola, buenas tardes. Perdón esta interrupción y perdonar sobre todo la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita. Ante esta interrupción que no saben ellos nada, digamos. Bueno, les doy buenas tardes por decir algo. Primero, mostrar mi sentir hacia la Hermandad. Por no poder ver a nuestros titulares el Cristo del Amor y la Virgen de la Candelaria por nuestras calles de la Cena. Y simplemente lo que quiero es que mi hijo, pues, quiere tener un detallito, quiere cantar una saeta al Cristo del Amor. Entonces yo pido mi comprensión hacia él, como sentido él va a cantar con su amor. Tiene 7 años, así, por favor, le va a mostrar su amor al Cristo del Amor. Thank you.
Thank you.
Thank you.